Muy buenos días, queridas amigas. El día de hoy queremos hacer un ponchito hecho en granis, pero más grandes. Este ponchito consta de 4 granis grandes, como les dije. Inicia con un círculo y lo vamos a pasar a cuadrado, pero ahorita vamos a mencionar los materiales que vamos a trabajar. En estos videos yo he querido, la verdad, amigas, que utilicemos la lana. Entramos a época fría en este momento acá en Colombia, ya estamos prácticamente en invierno, ya estamos en invierno y nuestros peques necesitan de toda nuestra protección y cuidado para que no se nos vayan a enfermar. Voy a mostrarles, amigas, en este momento tengo lana orlón de diferentes colores. Como lo pueden apreciar, es una lana bastante económica. Se compra por gramos, la tengo en 2 hebras, aquí pueden observarlo mejor, son 2 hebritas. La aguja que vamos a utilizar, los colores puse los que más voy a utilizar en este momento, pero ustedes pueden entremezclarlos, sacar gama de colores. A mí me gusta mucho lo que son colores variados y vistosos, utilizando mucho también los tonos bebé, que para matizar los colores más oscuros. Vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar una de 1.75 milímetros para que la puntada nos quede más o menos apretadita. Vamos a utilizar una aguja lanera, puede ser de estas o puede ser de las plásticas. En particular me gusta esta porque es metálica y es más fácil de trabajarlo. Y un cortahebras. Disculpen, hace rato dije aguja lanera, pero es mi cortahebras. Me encanta manejar mi cortahebras porque es más práctico en el momento de la labor. Vamos a iniciar, les voy a dejar el esquema de este granny. Aquí ya tengo el inicio de uno. Quiero que lo vean bien detalladamente, amigas. Él comienza con un anillo mágico o con 4 cadenitas. En esas 4 cadenitas cerradas con un punto deslizado vamos a hacer 6 grupos de a 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Lo voy a enfocar mejor acá. Entonces tenemos 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Cerramos y luego continuamos con un nuevo color haciendo un punto piña. Vamos a ver para que lo detallen bien, amigas. Un punto piña de 2 puntos altos separado por 2 puntos. En este caso vamos a utilizar, entonces vamos a tener 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Rematamos el hilo y luego volvemos a hacer entonces grupos de 3 puntos altos separados por 2 en cada espacio que hemos dejado. Seguimos en redondo, digámoslo así. Acá volvemos a hacer el punto piña de dos puntos altos. Aquí se aprecia un poquito mejor, son 2 puntos altos, cierto, separados con 2 cadenetas. Aquí después hacemos nuevamente grupo de 3 puntos altos separados con 2 cadenetas en cada espacio que dejamos acá. Y volvemos a hacer otra vuelta de la misma cantidad. Hasta aquí es la parte circular. Después de esta parte les voy a enseñar a que nos pase a hacer un cuadrado. Vamos a tener como resultado final un granny de esta categoría o de esta forma. Yo ya tengo mi ponchito ya semi armado, pero yo quiero enseñarles a hacerlo. Voy mostrándoles el resultado poquito a poco. Poco a medida que vamos, no se me preocupe que voy a explicarlo muy bien, sino que quiero que ustedes vean cómo está quedando. Aquí es cuestión de espacio, digámoslo así. Tenemos, mírenlo, aquí está, cierto. En este momento vamos a hacer, voy aquí, este es la segunda parte.
voy a hacer dos iguales de los mismos colores para la parte delantera y para la parte trasera, y dos de diferentes colores para los lados. Son cuatro cuadros granis de este tamaño. Vamos a rematarlo en este gris plomo que viene combinado, para que cuando hagamos el empate nos quede, que se vea que está la separación, la división, para que este contraste con todos estos colores que vienen acá. Entonces, amigas, bienvenidas a mi canal y manos a la obra. Comenzamos nuestra labor, amigas. Quiero mostrarles que yo tengo un poquitico de este de esta lana crochet, mentira, lana orlón de dos hebras. Entonces, estos poquitos, así no los botemos, amigas, nos sirven para hacer esta clase de trabajos. Entonces voy a dejar este aquí de muestra y vamos a comenzar por aquí. Normalmente se puede hacer con un anillo mágico, que lo hacemos así, pasamos la punta por aquí abajo y nos acomodamos el hilo. Aquí en medio de este anillo vamos a tejer los grupos de puntos altos, pero en este caso me gusta más, queda más seguro haciendo un punto de inicio, que es apretando aquí una cadenita, casi apretando, y hago cuatro cadenetas, una, dos, tres, cuatro. Cuando ya las tenga listas, me vengo a la primera cadeneta, introduzco mi ganchillo y hago un punto deslizado. Listo. Yo siempre pierdo las colitas que me quedan del tejido del inicio en las cadenetas de subir la labor. Vamos a subir con tres cadenetas, una, dos y tres. Vamos a hacer entonces seis grupos de tres puntos altos separados por dos cadenetas de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí en el huequito, vamos a subir, hacer, ya tenemos las tres de subida, contamos como un punto, una, dos y tres. Hacemos las dos cadenetas de separación y volvemos a hacer otro grupo. Todos estos grupitos van metidos en el anillo que hicimos de inicio. Una, dos y tres. Otros dos cadenas y volvemos a hacerlo. Una, dos y tres. Muy bien, dos cadenetas más y volvemos a hacer una, dos y tres. Nosotros lo que hacemos ahorita es seguir contando cuántos grupos llevamos ya. En este caso llevamos uno, dos, tres, cuatro, nos faltan dos grupos. Entonces, dos cadenas, nuevamente, una, dos y tres. Recuerden muy bien, amigas, que dependiendo del ganchillo que ustedes vayan a utilizar, así mismo les va a quedar la puntada. Normalmente nosotros miramos un video tutorial y decimos, ah, pero es que no me quedó igual a como lo hizo ella en el tutorial. Depende del ganchillo, así mismo es la puntada. Entonces tenemos aquí ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las dos cadenetas de separación. A la tercera cadena con la que subimos la labor, introducimos el ganchillo y un punto deslizado. Ajustamos una cadeneta para reforzar la puntada, que no se nos vaya a destejer, y cortamos un resto de lana más o menos considerable, no tan a ras, para que no se nos vaya a dañar. Si ustedes pueden observar, amigas, nos queda como un hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono, pero en realidad él nos va a quedar de esta forma, circular, con nuestra aguja lanera. Ya les había enseñado anteriormente, pero lo vamos a recordar. Yo primero meto la aguja lanera por el medio de las cadenetas que quedan de la labor, así yo la meto más o menos, considerando que yo sé que la hebra se me va a perder por aquí, y después la enhebro, es más fácil así, y la paso para acá y estiro la hebra. Acuérdense que hay que acomodar nuestro tejido,
cierto, irlo aplanando de tal forma que nos vaya cogiendo formita. Listo, esta hebrita sobrante la cortamos a ras. Ya sabemos que allí no se nos va a quedar por allí viéndosenos, o en caso tal de que de pronto nos quede por aquí una hebrita, mira que hay una que yo corté anteriormente, simplemente la pulimos porque nosotros ya sabemos que la hemos perdido por aquí. El siguiente color que nosotros vamos a utilizar para este granny es el color azul rey, color hermoso. Entonces sacamos la suficiente para que no se nos vaya a enredar. Listo, tomamos la punta. Recuerden que yo también les enseñé que hay dos formas de iniciar la labor cuando cambiamos de hilo. El primero es introducimos en las dos cadenas de espacio, hacemos un anillo, un nudo deslizado que es así. Lo apretamos, nos queda una candonguita. ¿Sí ven? Ahora simplemente cogemos aquí, introducimos el ganchillo, pasamos nuestro anillo y con las dos colitas juntas subimos la labor. Una, dos y tres. Automáticamente ya nos queda ajustado aquí. Y ahí la otra forma, que es simplemente coger la lana, meterla. Ahorita les enseño con el otro color. ¿Listo, amigas? Entonces, vamos a hacer aquí este punto que es un punto piña de dos puntos altos, de la siguiente forma. Presten atención. Ya tenemos uno, que es la cadeneta de subida, que son tres. Cargamos el ganchillo como si fuéramos a hacer un punto alto, sacamos dos y aquí lo deslizamos de una vez, sacando y ajustamos. Dos cadenas y volvemos en el mismo huequito, volvemos a hacer otro punto piña. Entonces sacamos dos, cargamos el gancho, nos quedan tres aritos, mírenlos, uno, dos, tres en el ganchillo y ahí sí lo pasamos todo. Dos cadenas y pasamos al otro huequito que habíamos hecho. Entonces cargamos nuestro gancho con dos puntos altos sin terminar y lo cerramos aquí al final. Nuevamente hacemos dos cadenas, volvemos a hacer en el mismo hueco otro punto piña con dos puntos altos sin terminar. Suena repetitivo, amigas, pero quiero que quede muy claro. Así es este punto. Voy a hacer otro para que ustedes los vean y después nos encontramos aquí cuando rematemos. Entonces, dos cadenas. Dos puntos piña separados por dos cadenas. No hay afán, amigas, si no lo pueden hacer a la primera y sigan intentando. El crochet es pura perseverancia, mira, pura constancia y perseverancia, y no desesperarse, porque se supone que una de las ventajas del crochet es que usted pueda desestresarse, olvidarse de sus angustias y todo, y esta es una terapia fantástica. Entonces nos vemos ahorita, voy a terminar esta y les enseño aquí a rematar. Quería mostrarles algo, amiga. Cuando uno está tejiendo en esta lana rolón o en cualquier tipo de lana, normalmente cuando estamos haciendo círculos, él trata de encocarse. ¿Encocarse qué es? Él tiene que quedar plano y comienza como a arrugársenos así. Entonces comenzamos a desesperarnos, a decir, Dios mío, me está quedando feo, ¿yo qué hice? Los puntos. No se preocupen, simplemente sigan trabajando normal. De pronto puede ser la tensión del hilo y la tensión de la aguja. Aquí para terminar, lo que hice fueron dos cadenetas y aquí donde rematamos nuestro punto piña queda como una cadenetica. Voy a acercarlo un poquito a la cámara. Aquí introducimos nuestro ganchillo, introducimos y sacamos un punto deslizado. Aquí nos salió un pedacito de la colita con la que subimos la labor. La podemos cortar porque ya está tejida aquí dentro, no se nos va a desbaratar. Hacemos una cadeneta para reforzar, ajustamos y cortamos. ¿Cierto? Alamos, cogemos nuestro hilo, limpiamos nuestra mesa. Aquí es donde yo les muestro. Ay, no, eso me quedó como una araña. No, señora, usted simplemente lo coge y acuérdense que toca acomodar el tejido. Acomodarlo. Él al principio se va a mostrar como esquivo, como que se nos está encocando, como que, ay, no, eso me va a quedar, es como un gorro. No sé.
así ustedes lo van acomodando. Cuando vamos a tejer la otra vuelta, entonces ella comienza a estirarlos. Mira, aquí está un ejemplo claro de eso. Si ¿Sí ven, amigas? Entonces no se desesperen, que es normal que de pronto el tejido comience como a encocársenos por el tipo de lana que estamos usando, que es una lana demasiado delgada. Voy a perder esta hebra y ya nos vemos para comenzar con el color amarillo. Listo, amigas, ya perdí la hebra por aquí, por el medio del tejido. Sabe que ahorita que estaba haciendo eso, pensé en algo, en una idea, y es para un próximo video. Les voy a enseñar a hacer un amigurumi para guardar las agujas, para clavar las agujitas. He visto unos por allí en una página muy buena de la web que me encanta. Yo normalmente no necesito el patrón, gracias a Dios. Trato de hacerlo como pueda. Este ponchito lo vi de una imagen, me pareció lindo y me puse a desarrollarlo y fui sacando la puntada. Entonces por eso no tengo patrón escrito, por eso lo estoy presentando así. Entonces ahorita que dejé mi aguja, y normalmente nuestras agujas se nos pierden, se nos caen, ay, que dónde está. Entonces vamos en un próximo video a enseñar a hacer un amigurumi. Me parece muy buena la idea. Listo, amigas, vamos a seguir entonces con el color amarillo, que aquí lo tenemos. Es un amarillo que viene mezcladito, amarillo bandera, aquí en Colombia este es amarillo en esta bandera, y blanquito. Entonces vamos a enseñarles de la otra forma cómo se aplica este nuevo color sin utilizar el nudo de inicio. ¿Cuál vamos a hacer ahora? Vamos a hacer este amarillo. Está compuesto por grupos de a tres puntos altos separados por dos cadenas. ¿En qué? En este espacio, en el espacio que dejamos en medio de los dos puntos piña, en cada uno de estos espacios de las dos cadenitas. La otra forma es la siguiente: tomamos nuestra hebra, introducimos el ganchillo, alamos así, espero que se esté viendo bien la cámara, lo tenemos allí y simplemente tejemos todas las puntas en tres cadenas de subida. Queda igual de ajustado al anterior, ¿cierto? Entonces también nos sirve para poder meter, y si ve que la puntica ya se está perdiendo, prácticamente la tejemos y ella no se nos va a destejer. Entonces hacemos tres puntos altos contando ya con el del inicio, que va 1, 2 y 3. Dos cadenas. En el siguiente espacio hacemos nuevamente otro grupo de tres puntos altos. Este granny es muy sencillo, amigas, es fácil de hacer. La diferencia de los otros grannies es pues que se comienza en cuadrado y se termina en cuadrado. Este no, este se comienza en redondo y se termina en cuadrado. Es muy bonito, la verdad, a mí me gustó mucho cuando lo vi. Yo tengo unas sobrinitas, están todas como de la misma edad, y estoy haciéndoles el ponchito para ahora que llegue Navidad. Mi regalo va a ser ponchitos tejidos por mí misma. Ustedes saben, amigas, que cuando uno hace todo con amor, va a quedar muy bonito, va a quedar espectacular. Si ustedes le meten amor y ganas a todos los proyectos que desarrollen, créame que si les queda mal, a ustedes no les va a dar pereza volverlo a hacer, desbaratar y volver a hacer. Y en eso consiste la perfección, amigas. No necesariamente a la primera nos va a salir, no, muchas veces hay que desbaratar y volver a hilar el hilo y volver a retejer, digámoslo así, pero no importa. Entonces aquí en este caso, mire, amigas, ya nos va dando la forma. Tenemos grupos de a tres puntos altos separados por dos cadenetas. Voy a terminarlo, aquí lo unimos con punto deslizado, cortamos la hebra y la perdemos y continuamos con el otro color. Listo, amigas, ya nos vemos nuevamente. Ya estamos en la última parte, vamos a hacer el último grupo de tres puntos altos. Entonces tenemos 1, 2 y 3, dos cadenas, y en la tercera cadena de subida de labor vamos a empatar nuestro ganchillo y hacemos un punto deslizado. A veces como que ay, nos falló, pero no importa, mira, vuelvo y les digo, es pura paciencia, pura ganas de hacer las cosas bien.
cortamos la hebra, alamos, organizamos nuestro tejido, ¿cierto? Metemos la aguja por aquí para perder la punta. Me salí del foco de la cámara. A veces se concentra uno tanto en el tejido que se le olvida que está grabando, que está enseñando. Entonces aquí vamos, metemos las dos punticas. A veces entra de una vez, a veces toca bregar. Listo. Alamos y acomodamos. Ahí automáticamente uno ya le tiene como el cálculo hasta dónde va a meter la aguja. Esta colita la cortamos, así nos va quedando. Ahora lo que tenemos que hacer es el siguiente color, que en este caso es el color rojo. Aquí tenemos nuestro ovillo de color rojo. Vamos a sacar la hebra. En esta vuelta, que vendría siendo la 1, la 2, la 3, la cuarta vuelta, vamos a hacer el mismo punto piña que hicimos con el azul en cada espacio. Entonces son dos puntos piña de dos puntos altos separados por dos cadenas. Introducimos nuestro hilo, así. Tres cadenas. Hay que tener mucho cuidado, amigas, porque como es un hilo tan delgado, debemos coger todas las hebritas a la vez para que no nos vaya a quedar una sin tejer. Aquí nos sobró un poquito más, no importa, tratamos de meterlo aquí en medio del tejido. Entonces aquí ya hacemos el primer punto piña, separamos con dos cadenas y volvemos a hacer uno, dos, separado por dos cadenas. En cada espacio de estos vamos a hacer dos puntos piña separado por dos cadenas. Son grupitos de dos puntos piña separado por dos cadenas. Tenemos el primer punto, dos cadenas de separación, y nuevamente hacemos el primer punto, el segundo punto, así, dos cadenas. Créame que cuando ustedes ya tengan la experiencia de tejer, eso es rapidito que hacen cualquier tejido. Entonces no se me vayan a desesperar. Yo insisto, porque yo he escuchado y he leído muchos comentarios que no pude, que me di por vencida, que eso no es para mí. No, nadie nace aprendido, amigas. Nadie nace aprendido. Entonces, aquí con este video tutorial lo que estamos haciendo es enseñándoles a ustedes a que puedan tener un pasatiempo, porque esto más que un trabajo es un pasatiempo, poder generar ingresos para su casa, o si no quieren vender, poder desarrollar proyectos para sus niños, para regalarle a sus amigas, poder decorar su casa. Créame que en crochet hay tantas cosas por hacer, tantas cosas tan bonitas que se hacen, que uno queda maravillado. Entonces aquí vamos, amigas, miren, les muestro. ¿Sí ven? Vamos entonces a terminar esta vuelta y nos vemos ahorita nuevamente. Bueno, hacemos nuestro último punto piña de dos puntos altos y rematamos. Dos cadenas para rematar, metemos nuestro ganchillo y cadeneta de refuerzo y cortamos. Aquí perdemos nuestra hebra nuevamente por acá. Así, amigas, perdemos por aquí. Por allá en el fondo se escucha mi hija, mis hijas. Me disculpan el alboroto, pero uno estando trabajando en casa le toca, cierto, les toca a uno aguantarse sus peques. Entonces aquí sí ve, amigas, lo que yo les decía, a veces a la primera entra, a veces no entra, los dos hilitos. Jalamos y organizamos nuestro tejido. Cortamos aquí estas dos hebritas y revisamos en la parte de atrás si tenemos hebritas que estén quedando por ahí como visibles. Esta no importa, podemos cortarlas a ras porque ya están tejidas. Con mucho cuidado de no ir a cortar el tejido, porque a veces se nos va
el cortahebras o la tijera y ay, picamos el tejido, nos toca desbaratar y volver a comenzar. Aquí vamos, amigas. Vamos a continuar con el siguiente color, que es este tono gris. Entonces, simplemente es hacer grupos de tres puntos altos separados por dos cadenas. Hay que hacer en cada espacio, hacemos uno. Como ya tenemos este para poder avanzar más rápido, amigas, hacemos este y hacemos este. Y aquí ya comenzamos a hacer nuestro cuadrado. Entonces, vamos a dejar este a un ladito, que ya les enseñé la parte principal del granny, que es la parte central. Ya aquí no es sino repetir estas dos puntadas, amigas, esta y esta, y hacemos, comenzamos a hacer el cuadrado, llamémoslo así. Bueno, amigas, yo lo que he hecho ahorita es utilizar estos ganchitos separadores. Son plásticos, son muy prácticos. Si no los tienen, pueden utilizar un clip, pueden utilizar un pedacito de lana, cualquier cosa que ustedes puedan utilizar para separar. ¿Qué hemos hecho? Yo comencé aquí con el primero, lo puse en el primer huequito y conté 5 huequitos. Al quinto, al sexto, puse el otro ganchito. Así, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto puse otro ganchito. Vuelvo a contar otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5, puse otro ganchito, otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y llegué al inicio, ¿sí ven? Entonces nos quedan 4 ganchitos. Vamos a hacer este granizo que estamos haciendo, vamos a hacer esta puntada de este color azul turquesa. Entonces lo voy a correr para que no se nos llene tanto acá y podamos observarlo. Si ustedes lo miran y lo analizan bien, amigas, este así en estos 4 puntos nos van a quedar las esquinas de nuestro granny cuadrado, de redondo cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos nuestro hilo en este tono azul turquesa. Yo voy a aprovechar, voy a sacar suficiente hilo para que no se me comience a correr para adelante, para atrás, ¿cierto? Vamos a utilizar nuestro hilo. Me gusta que ustedes miren todo el proceso porque a veces los videos se ven tan perfectos que uno dice, pero ¿por qué a mí se me enreda y a ella no se le enredó? Entonces, en este espacio vamos a hacer la primera esquina. La primera esquina está dada por 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas, así. Entonces introducimos nuestro hilo. Si ustedes quieren, para mayor comodidad, quitan el ganchito o el separador, como lo llaman, el marcador también le llaman. Entonces así colocamos suficiente hebra, aprovechamos, tejemos 3 cadenas para subir la labor, siempre 3 cadenas, ¿cierto? Y hacemos el primer punto alto. Con este que tenemos de subida sería el segundo, 1, 2 y 3. Y hacemos 2 cadenas para separar y en el mismo espacio hacemos nuevamente un grupo de 3. 2 y 3. Hacemos 2 cadenas para separar y en el siguiente espacio hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos. Aquí les voy mostrando. Vamos a terminar el otro grupito. Son 5 grupos. Y hacemos una esquina. Para que así mismo nos vaya dando la forma de cuadrado. Nos tiene que quedar parejo. Por todos los lados la misma cantidad de puntos. Para que el cuadrado nos quede perfecto. Entonces tenemos aquí ya la esquina, 4 grupos, nos falta 1, 2 cadenas, el último grupito de este lado, 1, 2 y 3, 2 cadenas, llegamos al siguiente gancho, amigas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tejemos encima o lo quitamos? Como les parezca a ustedes, como les quede más cómodo. Entonces, tenemos aquí
1, 2 y 3. El perrito de mi vecina que está molestando. 1, 2 y 3. Aquí llegamos. 2 cadenas. Bueno, ya el perrito se cayó. Amigas, vea, aquí estamos mostrando el primer lado. De la misma forma vamos a hacer los otros 3 lados. Voy a hacer este otro para que ustedes lo puedan mirar bien. Entonces tenemos dos cadenas. Vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Tenemos 2 cadenas y otro grupo de 3 puntos altos. Y así sucesivamente vamos a hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda para agilizar nuestra labor. Pero ustedes se pueden tomar el tiempo que deseen, no hay ninguna falta. Aquí, 2, y en este caso ya llevamos 3 grupos, mientras 4, y llegamos a hacer el quinto grupo. Cuando ya nosotros contemos, hay que estar pendientes, amigas, contando todo el tiempo para que no nos vayamos a pasar. En este caso, nosotros ya tenemos marcado dónde va a quedar la esquina, entonces no va a haber pérdida ninguna, pero a veces nos despistamos y podemos cometer el error y nos toca destejer. Entonces aquí corresponde una esquina. Voy a hacerla para que ustedes la vean bien. 1, 2 y 3 puntos altos, separados por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Esta es la que nos va a formar esquina. 2 cadenas y seguimos haciendo la otra labor. Un tip, normalmente en mis videos doy muchos tips. Yo me tengo que levantar a revisar el almuerzo, el perrito, bueno, lo que tenga que hacer, para que no se me vaya a destejer o de pronto lleguen nuestros pequeñitos y nos halen la hebra y nos destejan la labor. Le colocamos un puntico de estos y halamos. Ahí no se nos va a destejer, por más que lo halemos, por más que tiremos, no se nos va a destejer. Entonces, ¿qué pasa, amigas? Miren, nuestro granny está aquí espectacular. Si ustedes, la primer vueltica va a quedar como un poquito curvo, pero cuando hagamos la segunda ya va cogiendo forma cuadrada exacta. Entonces voy a terminar esta parte aquí, este lado, de la misma forma que hice estos otros dos, y voy a hacer una vuelta más de este color. Voy a explicarles, amigas, ya creo que es más que claro cómo vamos a pasar de redondo a cuadrado. Entonces aquí es donde yo voy en esta primera vuelta. Entonces simplemente subo con 3 cadenas y hago otra vuelta del mismo color, hago otras 2 vueltas de otro color. No hay que hacer aumentos, no hay que hacer nada. ¿Por qué, amigas? Porque estos granis, los aumentos van en estas esquinas. Cuando nosotros hacemos 2 grupos en B separados por 2 cadenas, ahí le estamos dando un aumento aquí, un aumento en esta esquina, un aumento en esta esquina y un aumento en esta, y entonces simplemente él nos va ampliando. Este, como es un ponchito para una niña de 3 a 4 años, entonces yo simplemente le hice 2, 4, 6, 8 vueltas en colores y 2 más en el color base, que es este color gris plomo. O sea, nos quedarían 10 vueltas después de la circunferencia. Pero ustedes le pueden agregar más vueltas para hacer un poncho más grande. Este granny sirve para hacer una colcha, para hacer un edredón, para hacer una carpeta para la mesa de centro. Como les venía comentando, entonces es muy práctico y es muy lindo. Vamos a seguir tejiendo, amigas, pero ya tienen la idea de qué es lo que vamos nosotros a hacer con este granny. Listo, después vamos a enseñarles a pegar acá. Cómo va a quedar nuestro ponchito. Entonces sigamos tejiendo y ahorita revisamos a ver cómo vamos a organizar nuestro poncho, amigas. Muchos éxitos en su tejido.
Listo, queridas, ya hemos avanzado en nuestra labor. En este momento ya tenemos lo que es el cuadro completo. Le hemos hecho las dos últimas vueltas del color gris plomo. Ya le hice una y le he hecho dos partes, o sea, este lado y este lado de la última vuelta. En este momento es cuando nosotros vamos a comenzar a armar el ponchito. Entonces, si es la primer carpeta que ya tenemos lista, entonces simplemente le hacemos las dos vueltas completas y rematamos aquí como le hemos enseñado en el transcurso de este video. La segunda carpeta la vamos a hacer entonces haciendo ya la segunda vuelta, pegándolas de la siguiente forma. Como son cuatro carpetas, amigas, entonces aquí les quiero mostrar, son cuatro carpetas para armar el ponchito. Entonces, esta es la parte trasera, ¿cierto? La parte trasera del tejido. Yo la tengo que pegar aquí y aquí las dos partes de los hombros. O sea, son del mismo tamaño, pero yo les dije a ustedes que las iba a tejer en diferente color. Aquí la pueden observar, son de diferente color. Me he querido guiar como por el instinto, no es un diseño que sea estricto. O sea, los colores tienen que ser iguales, no. Este ya es otro color, dejándose llevar, como les digo, por el instinto, por el día como amanece, si amanece bonito, si amanece triste, así como ustedes se sienten, así mismo van tejiendo. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora, tenemos las tres piezas, tenemos esta y estas dos ya pegadas aquí. Como yo ya tengo la última pieza a punto de terminar, que es aquí donde yo estoy, amigas, aquí, miren. Entonces lo que vamos a enseñar a pegarla en esta ocasión es con la aguja de crochet, pero en otra forma que no es como la que enseñamos anteriormente en el ponchito primero que publicamos. Esta, ¿cómo debe ir pegada? De la misma forma de esta, por este lado y por este lado, por eso le dejé dos lados sin terminar. Entonces yo la pongo por el derecho, derecho con derecho. Voy a correr esta para atrás para que ustedes la puedan observar mejor, aquí así. Entonces, miren, tiene que ser derecho con derecho. Entonces, yo simplemente cojo de la siguiente forma. Aquí en la esquina va un grupo de tres puntos altos, dos cadenetas. Entonces, hago el primer grupo, hago una cadeneta. Cuando voy a hacer la segunda, la inserto aquí en la otra esquina. La traigo y hago un punto deslizado. Hago nuevamente otra cadeneta y hago el siguiente grupo de tres puntos altos para formar la esquina, ¿cierto? Entonces 1, 2 y 3. Tengo que hacer ahora dos cadenas, otra vez para la separación. Entonces hago una y en estas dos cadenas que tengo en la carpeta que voy a unir, hago lo mismo, un punto deslizado y otra cadena. Y lo hago el siguiente grupo de puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a repetirlo y ahorita les muestro cómo nos va quedando. Entonces hago una cadena, busco el siguiente huequito, hago un punto deslizado, otra cadena, y en el siguiente espacio vuelvo y hago mi grupo de tres puntos altos. 1, 2 y 3. Otra cadena y así me voy por todo este contorno para pegar todas las carpetas. Entonces, ¿qué va a pasar, amigas? Nos va a quedar el tejido de una vez pegado a la otra carpeta, unido, llamémoslo así, unido. Entonces les voy a mostrar el resultado final, es este. Nos va a quedar aquí como un huequito, lo más de bonito. Mírelo, no se va a ver que quede grumoso, no se va a pegar con la aguja lanera como les enseñé en el poncho anterior. Es una puntada muy bonita y la vamos tejiendo en la última vuelta. Entonces simplemente yo voy a terminar de hacer hasta acá la esquina. Me tiene que salir exactamente los puntos iguales para que yo no vaya a tener dificultad. La pego aquí, como cuando llegue a la esquina yo ya tengo que pegarla el otro lado, acá. Este con este. Cuando llegue a este punto, amigas, les voy a mostrar entonces cómo lo unimos aquí las tres carpetas al mismo tiempo. Ya nos vemos, amigas. Bueno, aquí ya vamos llegando a la punta, a la esquina.
Entonces voy a hacer el último grupo, ya lo pegué acá, una cadena, el último grupo que tengo de hacer en esta carpeta, por este lado, son tres puntos altos. Muy bien, hago la cadena, ¿cierto? Y la pego en la esquina. Cadena y hago la siguiente esquina. Uno, dos y tres. Así. Hago una cadena y ahí sí cojo la otra esquina y la uno aquí en este punto con estas dos esquinas más. Entonces simplemente escoger esta, pegarla aquí, así. Otra cadena, como me falta hacer el resto de esquina, pues yo lo termino. Entonces, una, mira, llevando la aguja, dos, está difícil este hilo, a veces se nos enreda mucho la agujita, y tres, así, y seguimos pegándolo de la misma forma. Ya les voy a mostrar entonces cuál es el resultado final de este hermoso ponchito. Ya con estas últimas puntadas, digámoslo así, vamos a terminar de hacerlo. Ya les muestro cómo quedó la esquina para que ustedes lo puedan apreciar. Simplemente escoger las tres esquinas y unirlas con un punto deslizado. Yo simplemente estoy terminando ya esta parte. Voy a terminar a rematar y les muestro ya los últimos toques que hay que hacerle al ponchito para poder darle punto final a nuestra labor. Entonces ya nos vemos ahorita otra vez. Bueno, amigas, ya hemos terminado. Este es el resultado final de haber pegado las piezas. Como les dije, aquí va a quedar como un huequito que cuando la persona o la niña se lo coloque, entonces simplemente le va a quedar así abiertico. Se va a ver muy bonita la puntada. Aquí en esta esquina es donde yo les estaba diciendo que se tenían que encontrar las tres piezas, una, dos, tres, aquí, así, una, dos, tres, aquí se ve como media flor, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros cojamos nuestro ponchito y lo coloquemos así, él nos tiene que quedar de la misma forma, de igual de largo por todos los lados, porque estamos utilizando, aquí está el escote en B. Normalmente, si ustedes quieren, lo pueden dejar de esta forma el escote. Yo me di cuenta porque pues yo tengo aquí mi modelo, que es mi hija. Yo le hice uno así y resulta que con el cordoncito solo pegado de aquí, un moñito con cinta o los pompones bien hermosos, pero como ellas son niñas y se mueven tanto, cuando uno se da cuenta él se va abriendo. Entonces lo que yo estoy utilizando ahora para los ponchitos es hacerle una puntada aquí por todo alrededor del cuello, en cada vareta hacer o cada mono hacer un punto, y en estos dos hacer dos, en estas dos cadenetas hacer dos puntos altos. Entonces simplemente ubicamos nuestro ganchillo acá con el mismo color de hilo, o si ustedes quieren otro, introducimos el hilo, lo amarramos como ya enseñamos a hacer, subimos con tres cadenas y simplemente nos venimos rebordeando todo el contorno del cuello. Entonces aquí yo tengo un huequito, me voy haciendo mis puntos altos, en cada uno hacemos uno, así, en cada uno vamos haciendo uno. Eso es rapidito que nosotros vamos a llenar el contorno. ¿Para qué lo hacemos? Después en estos espacios, en estos monos, nosotros vamos a introducir un cordón que lo vamos a hacer con el mismo hilo. Si ustedes quieren, le pueden comprar un cordón ballena o un cola de ratón que le llaman, pero a mí me gusta más hacerlos del mismo hilo porque amarra mejor, ajusta mejor. Entonces así voy a hacer otros dos para mostrarles cómo va quedando, y voy a enseñarles a hacer el cordón de una vez. Miren,
Así, amigas. Entonces yo lo hago por todo el contorno del cuello, por todo este contorno yo lo hago. Y después simplemente lo que hacemos, voy a alar mi tejido, es que lo metemos el cordoncito cada dos monitos. Entonces, por ejemplo, aquí iría así, dos, dos y dos, de dos en dos. Hagamos, mire, vea. Entonces el cordón va a quedar así y simplemente lo podemos entonces alar para poder sujetarle a las niñas aquí. Entonces voy a terminar de hacer este contorno, les enseño a hacer el cordón, a meterlo, cómo lo vamos a meter y vemos el resultado final del cuello. Después de eso lo que vamos a hacer es que aquí en las puntas vamos a meter los flequitos. Los flequitos, ¿cómo los hacemos nosotros? Cogemos, en este caso voy a hacer los flecos del mismo color para que no me le quite protagonismo a los colores de acá. Yo puedo hacerlos en fucsia, en azul, bueno, en el color o de todos los colores como yo quiera, pero mi diseño va a ir así para que este sea como el color base y este sea la parte visible del ponchito. Entonces nosotros aquí en nuestro canal tenemos un video de cómo colocar flecos a nuestras labores. Ustedes se pueden remitir a ese video y ahí le vamos a enseñar a hacer, es algo muy fácil y muy sencillo. Entonces voy a terminar allá, voy a poner los flecos y como pudieron observar al principio, el resultado final es maravilloso de este poncho. Quería aprovechar nuevamente para darle las gracias a los suscriptores de mi canal. Estoy feliz, 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 feliz porque hemos subido demasiados, aunque tenemos muy poquitos videos. La acogida ha sido muy buena. Espero que en el momento que yo estoy explicando los videos, los hago con mucho cariño, con mucho amor, tratando de enseñarles a las personas que de pronto no tienen todavía la agilidad. Quiero mostrarles mi estuche de agujas. Amigas, una recomendación. No escatimen en comprar sus propias herramientas. Las herramientas es parte fundamental de toda tejedora. Estas agujas están diseñadas, y no estoy haciéndole promoción a ninguna casa comercial, pero están diseñadas para que sean ergonómicas. ¿Qué pasa? Que a uno cuando se pone a tejer no le va a doler tanto las articulaciones, tanto las manos, porque son gruesitas. No quiero decir que las agujas que son delgaditas, las normalitas, no sirvan. Ellas sirven, claro que sí, pero entonces cuando uno teje demasiado tiempo, aquí tengo una, esta es una número 2, cuando uno teje demasiado tiempo con una aguja tan delgadita le coge mucho dolor articular. Entonces pues estas también sirven, son muy económicas, pero pues si ustedes pueden invertir en unas agujitas, no valen mucho la verdad, se encuentran en la web, son muy fáciles. ¿Por qué las mostré? Porque ya no vamos a utilizar esta delgada de 1.75 que fue con la que tejimos todo nuestro tejido. Deben de tener en cuenta que si comienzan con esta aguja, deben terminar con la misma aguja, porque si no, la puntada en un lado le va a quedar más apretada que en otro y se va a ver, el tejido se va a ver muy disparejo. Entonces yo busco una aguja más gruesa, en este caso puede ser una 3 milímetros para hacer el cordón. Como este es un hilo tan delgado, yo lo que hago es que saco una cantidad suficiente de hilo, ¿cierto? Aquí tengo 4 hebras y la pongo al doble, o sea, para 8 hebras, ¿cierto? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es un nudo deslizado, un nudo apretadito al inicio. Voy a correr esto para acá para que se me vea mejor. Un nudo apretadito y me vengo haciendo cadenetas. Cadenetas, por eso necesito una aguja gruesa, porque el hilo ya cogió más textura, más, se engrosó por la cantidad de hebras que le estoy tejiendo. Entonces, ¿qué pasa con estos cordones? Tienen que ser gruesitos para que se puedan sujetar bien. Entonces aquí les voy mostrando, no le digo qué cantidad de cadenetas, sino de acuerdo a la necesidad del amarre del cuello de la niña. No hay que dejar una cuerda muy larga, porque ustedes saben que las niñas, ellas corren, juegan, cuando están comiendo o algo, entonces se les suelta y van a meterlo o se van a enredar. Cuando estén sentaditas o agachaditas, ellas lo que van a hacer es que se van a enredar y se van a caer.
De esta forma, amigas, entonces vamos a hacer el cordón. Mírenlo, queda más grueso, queda bonito. Y con un ganchito de esos de prender ropa, lo que vamos a hacer es meterlo aquí de dos en dos. Aquí, por todo este que vamos a tejer, lo metemos y simplemente le colocamos los pompones, que en un video más adelante vamos a enseñar a hacer los pompones. Dos clases de pompones que yo coloco para mis ponchos. En este caso, aquí tengo dos ponchitos de que ya hemos enseñado a hacer. Este es un pompón, se hace muy sencillo, parece un pompón de cortina, para cortina, e incluso lo podemos hacer para los pompones de las cortinas que se nos han dañado, entonces podemos hacer este. Y el otro es un pomponcito redondito, él es redondito, miren. Entonces simplemente cuando uno lo va a amarrar, hacerle el nudito a este, es un ponchito que también ya lo enseñamos a hacer. Entonces así, este solo va pegado aquí, no le hice acá la puntada que les dije, pero se le puede hacer la puntadita. Y a este ya le hice esa puntada, como lo mostré en el video anterior, la puntadita. Entonces esto es lo que yo les digo, amigas, ¿sí ven? El cordoncito grueso y se amarra con este pompón de esta forma. Entonces, mis queridas amigas, espero les haya gustado mucho este video de este nuevo ponchito. Practíquenlo, háganlo para sus amigas, para sus niñas. Y nada, felicidades, que pasen un excelente día.